llevamos la primera hora, ya está terminando de pasar ahora, comenzaremos el turno de las 10. Por ahora todo muy bien, sin incidentes, que eso es lo que se espera, y esperando las opiniones de los visitantes, a ver qué les ha parecido. Pues pasan 40 personas cada pase, hay un pase cada 5 minutos, son casi 2.000 personas, más o menos. El balance es muy positivo, como todos los años. Es una actividad que gusta mucho y que tiene, ya veis, esta aceptación. Hay muchos sustos, hay sorpresas, hay decorados y hay 120 o más de 120 voluntarios participando en las diferentes escenas. Así que bueno, cada uno que nos dé después su opinión. Esperemos que os guste a todos. Inteligencia artificial. Del futuro. Tenemos al grupo Esperpento, que ya somos un clásico en La Fantasmada varios años. Este año estamos representando un futuro distópico, en plan como que los cyborgs nos están invadiendo y nos están masacrando. Y bueno, aquí va a pasar un rato de terrorífico. Bueno, es una cosa que tiene cada vez más arraigo, a la gente le gusta mucho, cada vez hay más pasión por esto y bueno, es una cosa bonita. Lo más complicado, creo yo, que es elegir la idea, ya que cada uno quiere una cosa, luego ya. Nosotros hicimos una votación y salió una cosa, pero al final no pudimos hacerla y pusimos esta. Ya cada uno coge a su personaje más favorito. Yo, por ejemplo, voy de Sau, ella va de una caja, está muy bien, la verdad. Y así cada uno tiene lo que quiere, pero dentro de un margen. Por ejemplo, somos muñecos, cada uno con su caja y todo. Pues llevamos ya participando en La Fantasmada varios años y somos un grupo, una asociación de aquí del pueblo, una peña, y queríamos participar y colaborar con La Fantasmada. Y bueno, pues cada año hacemos una representación y este año, pues bueno, se nos ocurrió hacer un banquete porque tenemos varias bodas en el año. Dijimos, pues venga, tenemos una boda de muertos vivientes. Bueno, en esta recreación, pues bueno, tenemos el cocinero, que es el que nos prepara con la carne fresca todo el banquete.
tenemos el cura, que es el que nos ceremonia la boda, y luego tenemos la dama de las arras, y luego el banquete con todos los invitados, madrina, padrinos y todos los invitados, mayordomo. Bueno, un banquete por todo lo alto, en el infierno. La verdad que es el primer año que no lo habíamos visto ni desde fuera, y la verdad que muy bien, ambiente, y estamos disfrutándolo, la verdad. Más que nada porque lo hemos visto de años anteriores y nos comentaron que estaba de lujo, y mediante unas amigas, y nos hemos animado a salir este año. Pues estuvimos un día que nos reunimos, lo hablamos en el bar tomando unas cervezas y quedó en esto del pentagrama y hacer con el cuchillo un poco esto, la parodia y demás. Estas brujas de casa os dan la bienvenida. Venid, venid.